Un día, el rey de Yen visitó al maestro Chao Chou, quien ni siquiera se levantó cuando lo vio llegar. El rey preguntó, ¿qué es más alto, un rey mundano o el rey del Dharma? Chao Chou respondió, entre los reyes humanos soy más alto, entre los reyes del Dharma también soy superior. Al escuchar esta sorprendente respuesta, el rey se sintió muy complacido. Al día siguiente, un general vino a visitar a Chao Chou, quien no solo se levantó de su asiento cuando vio venir al general, sino que también le mostró más hospitalidad en todos los sentidos de la que le había mostrado al rey. Después de que el general se fue, los monjes asistentes de Chao Chou le preguntaron, ¿por qué te levantaste de tu asiento cuando una persona de rango inferior vino a verte, pero no lo hizo para uno de los de rango más alto? Chao Chou respondió, no lo entiendes. Cuando vienen a verme personas de la más alta calidad, no me levanto de mi asiento. Cuando son de calidad media, lo hago. Pero cuando son de menor calidad, salgo por la puerta para recibirlos. El hombre vive en un estado muy al revés. De ahí que, siempre que haya un maestro iluminado, sus acciones, sus palabras, su comportamiento, todos parecen absurdos para el hombre corriente. Jesús es incomprendido por la sencilla razón de que un hombre de ojos está hablando con los ciegos. A Sócrates no se le entiende por la misma razón, porque está hablando con personas totalmente sordas. Y así es el caso de todos los budas de todos los países, de todas las razas. Desafortunadamente, este seguirá siendo el caso para siempre. Es algo en la naturaleza misma de las cosas. El hombre está inconsciente. Entiende el lenguaje de la inconsciencia. Y siempre que alguien habla desde los picos de la conciencia, se vuelve completamente incomprensible, ininteligible. Está tan lejos. Para cuando sus palabras llegan a los oscuros valles de nuestro inconsciente, las hemos distorsionado hasta tal punto que ya no tienen ninguna referencia a su origen. El maestro parece a veces loco, a veces irracional, a veces terco. Pero la única razón por la que no puede comportarse como tú, que no puede ser parte de la mente de la multitud, es que se ha despertado y la multitud está profundamente dormida. Para comprender a un maestro hay que aprender a tener mucha simpatía. Solo eso creará un puente. Esa es la relación de un discípulo con el maestro. Puedes escuchar a un maestro sin ser un discípulo. Escucharás las palabras pero perderás el significado. Escucharás el sonido pero extrañarás la música. Escucharás el argumento pero te perderás la conclusión. Sabrá lo que está diciendo, pero no podrá ver dónde está indicando. Para comprender el significado que no tiene palabras, para comprender el significado, se necesita un tipo de relación totalmente diferente. No es el de un orador y el público, es el de dos amantes. Tiene que ser una historia de amor. Solo entonces hay suficiente simpatía para tener un puente, para tener comunicación. Y una vez que la simpatía está ahí, no está muy lejos de la empatía. La simpatía se puede transformar en empatía muy fácilmente. De hecho, se transforma por sí sola en empatía. Así como siembras semillas y en el momento adecuado brotan y llega a la primavera y hay muchas flores, siembra las semillas de la simpatía. Es decir, iniciación al discipulado, luego pronto habrá flores de empatía. En la simpatía todavía hay un poco de distancia. Puedes oír un poco mejor que antes. Puedes entenderlo con más claridad que antes. Pero todavía las cosas están en un estado de vaguedad. Más claro que antes, pero aún no del todo claro, en un estado de crepúsculo. La noche ya no existe, pero el sol aún no ha salido y está muy brumoso. Puede ver, pero no descifrar las cosas con precisión. Empatía significa que ya no hay distancia. Ahora el discípulo se ahoga en el maestro. Se ha vuelto devoto. Ahora el maestro se ahoga en el discípulo. Ya no son entidades separadas. Han alcanzado el mismo ritmo de ser, pulsan en sincronía. Luego está la comprensión y esa comprensión libera, y esa comprensión es inmediata. Ves al maestro, lo miras a los ojos, escuchas sus palabras, lo ves moverse, sus gestos y son inmediatamente comprendidos sin ninguna traducción por la mente. La mente ya no funciona como mediadora. Es comunión directa, ni siquiera comunicación, sino comunión. El primer paso es el de un estudiante, curioso pero aún espectador, lejos, recolectando información, conocimiento.
El segundo paso es el de un discípulo, ya no de espectador, sino de participante. Ya no está interesado en el conocimiento, pero tremendamente interesado en saber. Y el tercer paso es el de un devoto, completamente uno con el maestro, participando de su ser, bebiendo de su fuente inagotable, ebrio, ebrio de lo divino. Solo el devoto comprende absolutamente. El discípulo comprende un poco. El estudiante solo escucha meras palabras. Recuerde, también debe pasar por estas etapas. Y todo depende de ti. Uno puede seguir siendo estudiante para siempre. Si mantienes la distancia, si tienes miedo de acercarte, estarás aquí y no aquí. Acércate, más cercano espiritualmente. Lleva a tus seres, sin miedo, más cerca del maestro, más cerca de su luz. Sí, esa luz no es solo luz, también es fuego. Te va a consumir. Sea consumido, porque en ese fuego hay una gran esperanza de un renacimiento. Estas pequeñas historias zen en la superficie parecen anécdotas ordinarias. No son. Tienen un significado inmenso. Antes de entrar en la historia, es necesario comprender algunas cosas. El otro día hubo una pregunta de Satsanga. Dijo, Oso, ¿por qué no eres un poco más diplomático con los políticos y los sacerdotes, porque eso nos ahorrará muchos problemas? Puedo entender lo que quiere decir. Puedo entender su preocupación. Le gustaría que fuera un poco más diplomático, pero un maestro no puede ser diplomático. Nunca ha sido así. Es imposible. La diplomacia es astucia. La diplomacia es el arte de mentir. La diplomacia es la forma de persuadir a los demás sin decirles la verdad. La diplomacia es un juego. Los políticos juegan el juego. Los místicos no pueden jugarlo. Un místico es aquel que llama a las cosas por su nombre. Es hetero, cueste lo que cueste. No puede engañar, no puede mentir. No puede quedarse callado. Si ve algo, lo dirá y lo dirá como es. Gurdjieff solía decir a veces a personas muy prominentes, famosas de una forma u otra, grandes autores, pintores, poetas, políticos, gente que domina este mundo, los grandes egoístas, a esta gente le decía algo muy significativo, recuérdalo. De repente les decía, tienen muy buena fachada. Ahora bien, decirle a un político, a un presidente de un país, a un primer ministro o a un rey, tiene una muy buena fachada, es invitar a problemas. Y Gurdjieff vivió toda su vida en problemas. Pero no hay otra forma. También solía decir, más de una vez. Siempre que algún egoísta le preguntaba, ¿me amas? ¿Le agrado? Esta fue su respuesta. Por lo que podría ser, no tengo nada más que benevolencia, pero tal como eres, te odio, de vuelta a tu abuela. Eso no es diplomacia. Esto está creando enemigos. Jesús debe haber sido un gran artista en la creación de enemigos porque solo tenía 33 años cuando fue crucificado. Y solo hubo 3 años de trabajo porque apareció a los 30. Hasta ese momento estuvo con las escuelas de misterios, dando la vuelta al mundo, a Egipto, a la India y la posibilidad es, incluso al Tíbet y a Japón. Por lo tanto, la Biblia no tiene registro de sus años de preparación. El récord es muy brusco. Se dice algo sobre su infancia, muy fragmentario. Y solo se menciona una vez, cuando tenía 12 años y empezó a discutir con los sacerdotes en el templo. Eso es todo. Luego hay una brecha de 18 años. No se menciona nada. Ahora, un hombre como Jesús no puede simplemente vivir una vida ordinaria durante 18 años y luego repentinamente explotar en la cristiandad. Eso no es posible. Esos 18 años se movía con diferentes maestros, con diferentes sistemas, iniciándose en diferentes escuelas de misterios, aprendiendo todo lo que estuviera disponible, sintonizándose con tantos maestros como fuera posible. Aparece a la edad de 30 y a la edad de 33 es crucificado. En 3 años realmente hizo un buen trabajo. Fue rápido. No se puede pensar que fue diplomático. Fue el hombre más poco diplomático de todos los tiempos. De hecho, así es como se comportan las personas despiertas. ¿Qué es exactamente la diplomacia? Papá, ¿qué es la diplomacia? Preguntó el pequeño Bill, recién llegado de la escuela. Bueno, hijo, es así, respondió su padre, si le dijera a tu madre tu cara pararía un reloj, eso sería una estupidez.
Pero si yo dijera cuando te miro, el tiempo se detiene, eso es diplomacia. Sí, le gustaría que fuera un poco más diplomático. Eso le ahorrará muchos problemas. Pero eso también te salvará de la verdad, recuerda. La verdad trae muchos problemas. Seguramente será así porque la gente vive en mentiras, y cuando traes la verdad al mundo, sus mentiras, sus vidas arraigadas en mentiras, reaccionan. Seguro que se producirá un gran antagonismo. Y la gente como es, en su inconsciencia, no puede vivir sin mentiras. Friedrich Nietzsche tiene razón. Dice, por favor, no destruyas las mentiras de la gente, sus ilusiones. Porque si destruye sus ilusiones no podrán vivir en absoluto. Se derrumbarán. No encontrarán nada por lo que valga la pena vivir. Viven de las ilusiones. Las ilusiones siguen dándoles esperanza. Viven en el mañana que nunca llega. Viven en sus ambiciones que nunca se cumplen. Pero se cumpla o no, a través de esas ambiciones, deseos, ilusiones, expectativas y esperanzas, pueden arrastrar sus vidas hasta la tumba. Si destruye sus ilusiones, es posible que simplemente caigan muertos aquí y ahora porque entonces no tiene sentido vivir. Y siempre que piense en el suicidio, recuerde por qué está pensando en suicidarse. Alguna esperanza se ha vuelto amarga, alguna expectativa se ha convertido en frustración, algún deseo ha resultado inútil. Te has vuelto consciente. Incluso en tu inconsciencia te ha penetrado un pequeño rayo de conciencia. Ha visto, quizás solo por un momento, un destello, como un rayo en la noche oscura. Por un momento todo fue luz y has visto que la forma en que estás viviendo es falsa. Y no hay satisfacción si vives de manera falsa. Inmediatamente surge en ti la idea del suicidio. Cada vez más personas se suicidan hoy, más que nunca. Más personas se suicidan en Occidente que en Oriente. Parece muy extraño, muy ilógico. No debería ser así, porque en Oriente la gente pasa hambre pero no se suicida. En Occidente tienen todo lo que el hombre siempre ha deseado. La gente tiene dos casas, uno en la ciudad, uno en la montaña o en la playa del mar, en el campo. Tienen garajes para dos autos y todo tipo de artilugios que la tecnología ha puesto a disposición. Por primera vez, Occidente ha logrado ser rico, pero más personas se suicidan allí que en Oriente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Oriente todavía puede esperar y Occidente se está dando cuenta de que no hay esperanza. Cuando no tienes algo, puedes esperarlo. Cuando lo tienes, ¿cómo puedes esperar más? La cosa está ahí y no ha pasado nada por ella. Tú tienes dinero. Tienes una buena esposa, hijos, esposo, prestigio, respetabilidad, todo. Y de repente, en esta abundancia, te das cuenta de que en el fondo estás vacío, pobre, mendigo y nada más. Todo el esfuerzo por lograr todas estas cosas ha fracasado. Las cosas están ahí, pero a través de ellas no se cumplió. Esta es la causa de más suicidios en Occidente. También en Occidente, más estadounidenses se suicidan que nadie porque son los más ricos. Son los más en estado de shock. Todas las esperanzas por las que hemos vivido durante siglos se cumplen y, sin embargo, nada se cumple. Y esto va a ser así. Cada vez más, más y más personas se suicidan. Friedrich Nietzsche tiene razón. El hombre corriente no puede vivir sin ilusiones. No le quite sus ilusiones. Y el maestro hace exactamente eso. Intenta alejar tus ilusiones. Crea una situación en la que, normalmente, te suicidarías. Pero si tienes la suerte de tener una comunión con un maestro, la misma situación crea sanyas. Es la misma situación, la misma crisis. Esta es mi observación, que el verdadero sanyas ocurre solo cuando estás al borde del suicidio. Cuando veas que el mundo exterior está acabado, solo quedan dos alternativas. O comete suicidio, termine porque ya no hay nada por lo que vivir, o entregue. El mundo exterior ha fallado, ahora probemos con el interior. Eso es sanyas. Sanyas y el suicidio son dos aspectos de la misma moneda. Si estás concentrado y obsesionado con el exterior, entonces el suicidio, si eres un poco relajado, flexible, entonces sanyas. Pero un maestro no puede ser diplomático. Tiene que crear esta crisis en la que el suicidio es posible y también sanyas, también transformación, también un nuevo nacimiento.
Pero un nuevo nacimiento es posible solo cuando mueres al viejo, cuando mueres al pasado. La fina figura de Cynthia había sido vertida en un hermoso vestido ceñido al cuerpo y se aseguró de llamar la atención de su cita una y otra vez durante toda la noche. Finalmente, tomando una copa en su apartamento, dijo: «Has estado hablando de ese vestido toda la noche. Me llamó la atención primero cuando nos reunimos para tomar un cóctel, lo mencionó nuevamente en la cena y nuevamente en el teatro. Ahora que estamos aquí solos en mi ático, ¿qué dices si dejamos de lado el tema? Esto es diplomacia. Pero los maestros simplemente llaman a las cosas por su nombre. Su verdad está completamente desnuda. Te guste o no, no es el punto. No pueden comprometerse con sus gustos. Si comienzan a comprometerse con sus gustos, no pueden ser de ninguna ayuda para usted. Comprometerse contigo significa comprometer tu sueño, tu inconsciencia, tu mecanicidad. Comprometerse contigo significa dejar de despertarte. Eso no es posible. Por tanto, no puedo ser diplomático. Además, no soy británico. El otro día estaba hablando de la madre del pobre Nural, una perfecta dama británica. Pero ella no estaba aquí, tal como se esperaba. Ella había estado aquí solo una vez en muchas semanas. Simplemente sigue sentada en el hotel, completamente aburrida, como todos los británicos se aburren. Pobre Anurag. La llamo pobre porque está pasando por algo realmente horrible. Ahora tengo que llamarlo horrible, no puedo ser diplomático. Hizo los arreglos para que su madre pudiera escuchar la cinta y después de escuchar la cinta, Anurag le preguntó: ¿qué te parece? Ella dijo: querida, me quedé dormida. Esto es diplomacia. La gente escucha solo lo que quiere escuchar. De lo contrario, se quedan dormidos. Al menos pueden pensar en mil cosas más, y eso también es una especie de sueño porque ya no escuchan. Tengo que ser duro. Tengo que ser lo más duro posible porque tu sueño es profundo y hay que romperlo. Tengo que golpearte la cabeza con un martillo, de lo contrario no te vas a despertar. Durante siglos has estado durmiendo. El sueño se ha convertido en tu naturaleza. Has olvidado qué es la conciencia, qué significa estar despierto. Hay tres tipos de hombres y el maestro se comporta de manera diferente según el tipo. El tipo más elevado es el hombre que ha probado el gozo de la no mente. El maestro se comporta con ese tipo de hombre de una manera totalmente diferente porque sabe que comprenderá. El estado de no mente es el estado más elevado. Estás en la cima cuando estás en el estado de no mente. Cuando estás absolutamente en silencio, cuando nada se agita dentro de ti, ninguna idea, ningún pensamiento. Cuando la mente ha dejado de crear ruido, el ruido constante. La mente está parloteando tanto que no te permitirá escuchar nada. Cuando cesa el parloteo de la mente, por primera vez te vuelves consciente de la música de tu propio ser. Y por primera vez también te das cuenta de la música que es esta existencia. Cuando un hombre así se acerca a un maestro, el maestro se comporta de una manera totalmente diferente porque sabe que todo lo que hace, será comprendido. La comunión es posible porque no hay barreras. El segundo tipo de hombre es el que vive en el medio, entre el primero y el tercero. Tiene una mente meditativa que todavía no es una no mente, sino una mente meditativa. Es decir, está en camino. Ha aprendido a ser un poco silencioso, un poco más armonioso que los demás. El ruido está ahí, pero es un ruido lejano. Ha podido desprenderse de ella. Ha creado una pequeña distancia entre él y su mente. Ya no se identifica con la mente. No piensa: yo soy la mente. La mente está ahí, todavía parloteando, todavía haciendo viejos trucos, pero el hombre está un poco alerta para no ser un esclavo de la mente. La mente no lo ha abandonado, pero la mente ya no es tan poderosa como de ordinario. En el estado de no mente, la mente se ha ido. La mente se ha cansado. La mente se ha dado cuenta de que este hombre ha ido más allá de mis poderes. Ahora este hombre ya no puede ser explotado. Este hombre se ha vuelto completamente desconocido conmigo. Él me usará, pero yo no puedo usarlo a él. El segundo tipo de hombre, que está en el medio, a veces vuelve a caer en el patrón antiguo, es utilizado por la mente, a veces se sale del patrón antiguo. Es el escondite. La mente todavía no está absolutamente segura de que haya fallado.
Todavía hay esperanza, porque de vez en cuando el hombre comienza a escuchar la mente, se vuelve a identificar. La distancia no es grande. La mente está muy cerca. En cualquier momento de inconsciencia y la mente se hace cargo, comienza a dar órdenes de nuevo. Este es el segundo tipo de hombre, el hombre meditativo, que ha conocido algunos destellos de lo eterno. Así como puede ver el Himalaya desde miles de millas. Los picos nevados bajo el sol de la mañana, en un cielo abierto, sin nubes, se pueden ver desde miles de millas de distancia. Eso es una cosa. Y estar en la cima, permanecer allí, es otra muy distinta. El primer tipo de hombre habita en la no mente. El segundo tipo de hombre solo tiene vislumbres. De tremendo valor, por supuesto, porque esos destellos allanarán el camino para que pueda llegar a la cima. Una vez que haya visto el pico, incluso desde miles de kilómetros de distancia, se ha recibido la invitación. Ahora no puedes permanecer en el mundo en reposo, como antes. Algo comienza a desafiarte, algo comienza a llamarte. Una aventura se ha apoderado de ti. Usted tiene que viajar a la cima. Puede llevar años, quizás vidas, pero el viaje ha comenzado. La primera semilla ha caído en el corazón. El maestro se comporta con el hombre meditativo de manera diferente, porque con el primero es posible la comunión, con el segundo, la comunicación es posible. Y luego está el tercer tipo, el hombre que vive identificado con la mente, con el ego, con quien ni siquiera la comunicación es posible, con quien no hay forma de relacionarse. Esta identificación de palabras es hermosa. Significa hacer de algo una entidad, entidad fiel id. Ese es el significado de identificación. Cuando te conviertes en la mente, te has convertido en una cosa. Ya no estás separado. Te has quedado dormido. Esto es lo que se llama sueño metafísico. Has perdido el rastro de ti mismo. Has olvidado tu realidad y te has vuelto uno con algo que no eres. Convertirse en uno con algo que no eres es identificación y ser lo que eres es desidentificación. El primer hombre vive en la desidentificación. Sabe que no es el cuerpo, no es la mente. Simplemente sabe que es solo conciencia y nada más. El cuerpo sigue cambiando, la mente sigue cambiando, pero hay una cosa en ti que no cambia, absolutamente inmutable. Esa es tu conciencia. Era exactamente lo mismo cuando eras un niño y seguirá siendo exactamente igual cuando seas un anciano. Fue lo mismo cuando naciste y será lo mismo cuando mueras. Lo mismo sucedió antes de tu nacimiento. Será lo mismo después de tu muerte. Es lo único que existe que es eterno, inmutable, lo único que permanece. Y esta conciencia eterna puede ser el verdadero hogar, nada más, porque todo lo demás es un flujo. Seguimos aferrándonos al cambio. Entonces creamos miseria, porque cambia y queremos que no cambie. Estamos pidiendo lo imposible y porque lo imposible no puede suceder, caemos en la miseria una y otra vez. El joven quiere seguir siendo joven para siempre y eso no es posible. Tendrá que envejecer. El cuerpo tendrá que envejecer. Y cuando el cuerpo envejezca, se sentirá desdichado. Pero la conciencia es la misma. El cuerpo es como la casa. La conciencia es el anfitrión. En el fondo de su complejo de cuerpo y mente, hay un fenómeno totalmente diferente que ocurre constantemente. No es ni cuerpo ni mente. Es algo que se puede observar tanto en cuerpo como en mente. Es pura observación. Es el alma testigo, Sakshin. El primer tipo de hombre sabe que no está identificado con todo lo que está cambiando. Está centrado en su realidad. El tercer tipo de hombre está obsesionado con algo que no es. De hecho, la mayoría de las personas pertenecen al tercer tipo. El tercer tipo está metafísicamente enfermo. Si le preguntas al despierto, entonces el tercer tipo está loco, loco. Pensar que eres algo que no eres es una locura. Un hombre fue a un psiquiatra y le dijo, «Doctor, tendrá que ayudarme. No puedo evitar pensar que soy un perro. Incluso mastico huesos, ladro y me acuesto en la estera por las noches». Dijo el psiquiatra, «Acuéstate en ese sofá». «No se me permite», gritó. «Pero esta es la situación de la humanidad común». Alguien se ha convertido en hindú, alguien se ha convertido en musulmán, alguien se ha convertido en cristiano. Alguien es indio, alguien es chino, alguien es italiano.
Todas estas son identificaciones. Alguien se cree blanco, alguien se cree negro. Alguien se cree hombre y alguien se identifica con ser mujer. Todos estos son estados de profundo sueño inconsciente. Si no eres el cuerpo, ¿cómo puedes ser hombre o mujer? Si no eres el cuerpo, ¿cómo puedes ser blanco o negro? Si ni siquiera eres la mente, ¿cómo puedes ser cristiano o hindú? Si solo eres conciencia, entonces solo eres conciencia y nada más. Ahora esta pequeña historia zen. Un día, el rey de Yen visitó al maestro Chao Chou, quien ni siquiera se levantó cuando lo vio llegar. Eso es extraño. Primero, ahora se ha vuelto casi imposible para un presidente o un primer ministro o un rey acudir a un maestro, porque creen que son personas poderosas. ¿Por qué deberían acudir a esta pobre gente? ¿Qué les pueden dar? Los valores han cambiado. En estos 2000 años, los valores del hombre han experimentado un cambio inmenso. En la antigüedad, el hombre más alto no era el que tenía el poder, sino el que había renunciado al poder. Y parece significativo que quien haya renunciado al poder sea considerado más alto. Es un deseo muy común de ser poderoso. El hombre que ha podido renunciar al poder ha alcanzado cierta integridad interior. Ha abandonado una ambición muy común. Se ha vuelto extraordinario. En aquellos días, los reyes solían ir a buscar consejo, a buscar la luz, a sentarse a los pies de alguien que lo había logrado. Este rey debe haber oído hablar de Chao Chou. Fue a verlo. Esto muestra una prioridad totalmente diferente. Ahora es muy difícil. Es difícil porque el hombre se ha vuelto más materialista. Su mente está demasiado preocupada por lo que tienes más que por lo que eres. En la antigüedad, el valor no estaba en tus posesiones sino en tu ser. El valor no estaba en tus cosas, ni siquiera en tu conocimiento porque eso también es una posesión, sino en tu ser, en tu puro ser, en la pureza de tu núcleo interior. Puede que no tengas nada. Alejandro había ido a ver a Diógenes, un hombre desnudo que no tenía nada. Pero es hermoso recordar que incluso Alejandro el Grande tuvo el valor de acudir a Diógenes, el fakir desnudo. ¿Por qué se había ido? Los generales de Alejandro, su primer ministro, sus ministros, estaban todos en contra. Dijeron, ¿por qué vas allí? Ese hombre no tiene nada. Alexander dijo, lo sé. Ese hombre no tiene nada. Por eso lo voy a ver, porque he escuchado que tiene un tremendo arraigo, un gran centrado. Quiero ver a un hombre centrado. Solo soy fragmentario, no tengo centro. No sé qué es tener un centro y quiero ver a una persona que tenga un centro. No posee nada en el exterior, pero se posee a sí mismo. Y esa es la verdadera posesión. Un día, el rey de Yen visitó al maestro Chao Chou, quien ni siquiera se levantó cuando lo vio llegar. Chao Chou no se levantó. Eso habría sido normal, esperado. Cuando el rey venga a verte, debes levantarte y recibirlo. Es solo una formalidad. Escuché que Chuangzu, un maestro taoísta, solía estar al servicio del rey de China. Luego dejó el servicio. Después de unos años, el rey se enteró de que Chuangzu se había iluminado, por lo que fue a verlo. Chuangzu era un hombre de grandes modales, formalidad, porque había sido uno de los hombres más importantes de la corte del rey. De modo que el rey esperaba los mismos modales cortesanos. Cuando llegó a Chuangzu, estaba tocando su flauta, con ambas piernas extendidas debajo de un árbol, apoyado contra el árbol. Continuó tocando la flauta con las piernas abiertas. El rey se quedó allí, no podía creer lo que veía. Él dijo, ¿te has vuelto loco o algo así? ¿Has olvidado todos los modales de la corte? Chuangzu se rió y dijo, estaba mostrando esos modales porque todavía anhelaba respetabilidad. Ahora no anhelo nada, así que ¿por qué debería importarme? Puede ser el rey, puede ser un mendigo. A mí me da lo mismo. Porque ahora ya no tengo deseos, no importa si el rey viene a mí o el mendigo. El rey quedó inmensamente impresionado. Él entendió el punto. Todos esos modales cortesanos no eran más que formas de apuntalar al rey. Apoya a alguien y luego, en respuesta, él refuerza su ego. Es un tipo de arreglo mutuo. Dices cosas buenas de los demás y ellos dicen cosas buenas de ti. Ambos están siendo formales porque ambos quieren escuchar cosas buenas sobre sí mismos. Chuangzi dijo, ahora depende de ti, lo que sea que pienses. Puedes pensar que me he vuelto loco.
puedes pensar que he caído en desgracia. ¿A quién le importa? Exactamente lo mismo sucedió con Chao Chou. Ni siquiera se levantó cuando vio venir al rey. Pero este rey debe haber tenido una cualidad totalmente diferente a la del rey que visitó Changchu. Incluso Alejandro se sintió ofendido por el comportamiento de Diógenes. Diógenes yacía desnudo junto a la orilla de un río en la arena. Era temprano en la mañana, debe haber sido una mañana como esta, muy fresca, y él estaba tomando un baño de sol. No se levantó, permaneció tendido, tomando el sol. Alexander estaba un poco avergonzado. ¿Cómo empezar a hablar con este hombre? Al no encontrar nada más, dijo, he venido a verte. Soy Alejandro Magno. ¿Puedo ser de alguna ayuda para ti? Diógenes respondió, mira, si eres realmente genial, no necesitas seguir declarándolo. Eso simplemente muestra una mente muy estúpida. Eso muestra solo una mente muy pequeña, egoísta. Declararse grande simplemente significa que está sufriendo un complejo de inferioridad. Y lo segundo, no necesito nada. Pero si realmente quieres ayudarme, puedes hacer una cosa, hazte a un lado porque estás bloqueando el sol. Eso fue todo lo que Diógenes le pidió a Alejandro Magno. Hazte a un lado, no te metas en el camino del sol y de mí. Alejandro no pudo entender a Diógenes. Por supuesto que estaba impresionado, pero de una manera totalmente diferente. Quedó impresionado por la poderosa presencia de Diógenes, como si todo el banco estuviera lleno de su presencia, como si estuviera creando un campo de Buda. Aunque iba armado, aunque no le interesaba en absoluto el misticismo, estaba impresionado. Pero este rey de Yen debe haber sido del primer tipo, mucho más alto que el rey que visitó Changchu y mucho más alto que Alejandro. Lo entendió. El rey preguntó, ¿qué es más alto, un rey mundano o el rey del Dharma? ¿Por qué hizo esta pregunta? Te sorprenderá saber que lo preguntó solo para ver si Chao Chou mostraba alguna supuesta humildad o no. Los religiosos siguen mostrando humildad siempre. No soy nada, no soy nadie. Y si miras a los ojos, sus ojos dicen todo lo contrario. Si observa su comportamiento, siempre es una proyección de ser más santo que tú. Continúan diciendo, no somos nada, y continúan de manera sutil, de manera diplomática, proclamando, somos santos. El rey preguntó, ¿qué es más alto, un rey mundano o el rey del Dharma? Chao Chou respondió, entre los reyes humanos soy más alto, entre los reyes del Dharma también soy superior. El verdadero hombre de Zen no es humilde en el sentido corriente de la palabra. Simplemente dice cualquiera que sea el caso. Este es el caso. Chao Chou simplemente está diciendo una verdad. No está diciendo nada sobre sí mismo, recuerda. Simplemente está declarando un hecho. Este estado de no mente en el que estoy, es superior. Más alto entre los seres humanos, entre los reyes humanos, y más alto también entre los reyes del Dharma, porque es el estado más elevado. Una vez le dieron a Ramakrishna una pintura de sí mismo, un retrato de un gran pintor. Ramakrishna tomó la pintura, se inclinó ante la pintura, tocó los pies, sus propios pies. Era su propio retrato. El pintor estaba perplejo, ¿ese hombre está realmente loco? Los discípulos estaban perplejos. Un discípulo preguntó, Paramahansadeva, ¿qué haces tocando tus propios pies? Ramakrishna dijo, correcto. Deberías haberme recordado antes. No debería hacer tal cosa. ¿Qué pensará la gente? Pensarán que estoy loco. Pero la verdad es que olvidé por completo que esta es mi foto. Solo pude ver el último estado de conciencia. Este es un retrato de Samadhi, no de Ramakrishna. Ramakrishna es irrelevante. Podría haber sido la imagen de Buda, podría haber sido la imagen de Krishna, podría haber sido la imagen de Jesús. Es solo un accidente que sea mío. No importa. Pero el pintor ha sabido captar algo muy sutil. Ha sido capaz de representar algo indescriptible. Y no pude resistirme, tuve que inclinarme. Tuve que tocar los pies. Recuerde, cuando Chao Chou dice, entre los reyes humanos soy más alto, entre los reyes del Dharma, yo también soy superior. No está hablando de sí mismo, en absoluto. Está hablando del Estado Supremo. Él ya no es más. Entonces, ¿quién puede ser humilde? Ve el punto. No hay nadie de quien estar orgulloso.
No hay nadie para ser humilde. Todos esos son juegos del ego, ser humilde o estar orgulloso. El hombre real no es ni orgulloso ni humilde. Simplemente no lo es. Entonces, todo lo que dice no tiene ninguna referencia a su personalidad. Él es solo un espejo. Refleja lo último. Chao Chou está hablando de lo último. Se ha convertido en uno con lo último. Y el rey lo entendió. Al escuchar esta sorprendente respuesta. La respuesta es realmente sorprendente. Cuando vas a los santos, ellos no hablan así. Una vez me invitaron a una conferencia religiosa. Se invitó a 300 santos de todo el país. Me invitaron, ¿por qué? Estaba desconcertado porque no soy un santo. Parece por algún error. Habían hecho una gran plataforma para que los 300 santos se sentaran juntos. Pero no estaban dispuestos a sentarse en la misma plataforma, a la misma altura, con otros. Nadie estaba listo. Todos querían un lugar un poco más alto que los demás. Eso era imposible. ¿Cómo puedes manejar a 300 personas, todos pidiendo ser un poco más altos que los demás? Así que el escenario era para 300 personas y miles de personas se habían reunido para escuchar. Pero cada santo habló con la gente, sentado solo en esa gran plataforma. Era imposible siquiera unirlos. Y si les hablas, todos dirán, somos polvo y nada más. Somos gente humilde, siervos de Dios, siervos de la humanidad. Incluso una vez al año, algunos de ellos lavaban los pies de un pobre, toda formalidad. Pero no podían sentarse en la misma plataforma. Uno de esos 300 santos había traído su propio trono dorado y quería sentarse en su trono dorado. Ahora los demás estaban muy enojados. Dijeron, esto no se puede permitir. Si se sienta en un trono dorado, entonces también necesitamos tronos dorados de la misma altura. ¿Puedes ver qué tipo de personas son? ¿Son santos o monos? Incluso los monos no son tan estúpidos. Los he visto simplemente sentados en los árboles, en las mismas ramas, divirtiéndose. A nadie le preocupa quién es más alto, quién es más bajo. Pero, si hablas con esos santos y todos se dirigieron a la audiencia y con mucha humildad. Egoísmo piadoso. Egoísmo religioso. El egoísmo piadoso y religioso es mucho más peligroso que cualquier otro. Todo su comportamiento, toda su charla, es solo una hermosa fachada, un fenómeno cultivado. Porque la gente respeta la humildad, fingen ser humildes para ser respetados. ¿Ves la estrategia y las astutas formas del ego? Y estas son las personas que han reducido toda la religión a la formalidad. Escuchar esta sorprendente respuesta. Fue realmente sorprendente. Sorprendente, porque normalmente la gente religiosa no habla así. El rey debió haber esperado que dijera, no soy nadie. Solo soy polvo debajo de tus pies. Soy el servidor de la humanidad, solo un servidor de Dios. Estoy aquí para servir a los demás. Pero simplemente dijo, no. Soy más alto que los reyes humanos y también soy más alto que los reyes del Dharma. Simplemente declaró el hecho. De hecho, muestra un gran respeto por el rey. Al decir la verdad, está diciendo, entiendo que puedes entender. Al escuchar esta sorprendente respuesta, el rey se sintió muy complacido. Al leer esta oración por primera vez, se sorprenderá un poco de por qué el rey está complacido. Realmente debería estar disgustado porque este hombre está tratando de demostrar que es más alto que todos, no solo que él, sino también otros santos. Él está diciendo, soy más grande que los reyes del Dharma. Pero estaba complacido. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que este hombre comprende, el rey puede comprender. No se puede mostrar más respeto que eso. Ha dicho la verdad tal como es, desnudo, completamente desnudo, confiando en que aquí hay un hombre que podrá comprender. No hay necesidad de ceder. No hay necesidad de bajar. No hay necesidad de hablar en un idioma que él pueda entender. Puede decir la verdad tal como es, y aún puede esperar que él la entienda. Chao Chou debió haber visto que este hombre había alcanzado algo de la no mente. Y cada vez que te enfrentas a un maestro, solo una mirada es suficiente y él te conoce de principio a fin, hasta el fondo más íntimo. Inmediatamente se familiariza con usted.
No se necesita ninguna otra presentación. Él puede ver si estás dormido o despierto. Él puede ver si estás fingiendo o eres real. Él puede ver si eres pseudo o auténtico. Él puede ver dónde estás. Todas las noches viene gente a verme. Vienen a tocar mis pies. Tocar mis pies no tiene nada que ver conmigo, es solo una excusa para que se inclinen, se rindan. Cualquier otra excusa servirá. Si puedes arreglártelas, puedes postrarte ante un árbol e inmediatamente verás un gran levantamiento en ti mismo, una gran elevación. Pero también hay algunos tontos. Tocarán mis pies, pero solo siguen una formalidad. Hay algunos otros tipos de tontos que llegarán a tocarme los pies, pero ni siquiera podrán hacerlo formalmente. Se quedarán allí sentados como rocas. Toco sus cabezas para no ofenderlos, de lo contrario no vale la pena porque no tiene sentido. Si no se rinden, mi toque no puede llegar a sus corazones, mi energía no puede conmoverlos. Si están sentados como rocas, simplemente están tocando mis pies de una manera pseudo. Tocar sus cabezas es inútil. Aún así los toco, solo para no lastimarlos innecesariamente. Y no entenderán ni siquiera eso. Solo puedes golpear cuando alguien lo entienda. Ahora Chao Chou ha golpeado al rey lo más fuerte posible diciendo, ¿qué eres? Soy más alto que todos los reyes de este mundo y del otro mundo. Le ha pegado fuerte, debe haber visto la inmensa capacidad del hombre para comprender. Y por eso el rey está muy contento. No esperaba que lo respetaran tanto. ¿Ves el punto? No es una anécdota cualquiera. Cuando lo lees, parece normal. Cuando profundices en él meditativamente, encontrarás matices sutiles, giros sutiles. Esta sola frase. El rey estaba muy complacido, es de inmensa importancia. ¿Qué hay de qué estar contento? El hombre le ha pegado como si nada. Pero hay algo de lo que estar contento porque pensó que era lo suficientemente digno de golpear. Pensó que era lo suficientemente digno de decir la verdad tal como es. Pertenece a la primera categoría. Al día siguiente, un general vino a visitar a Chao Chou, quien no solo se levantó de su asiento cuando vio venir al general, sino que también le mostró más hospitalidad en todos los sentidos de la que le había mostrado al rey. Después de que el general se fue, los monjes asistentes de Chao Chou le preguntaron, ¿por qué te levantaste de tu asiento cuando una persona de rango inferior vino a verte, pero no lo hizo para uno de los de rango más alto? Ahora los monjes asistentes solo pueden ver la capa exterior. El general es de rango inferior, el rey es de rango superior. Solo pueden ver el lado exterior y deben haber estado desconcertados, ¿por qué Chao Chou se comportó de una manera tan dura con el rey y por qué se comportó de una manera tan suave con el general? Chao Chou respondió, no lo entiendes. Cuando vienen a verme personas de la más alta calidad, no me levanto de mi asiento, no hay necesidad, porque las personas de la más alta calidad no tienen egos, por eso son de la más alta calidad. Si no tienen ego, no hay necesidad de ponerse de pie o mostrarles un gran respeto. Eso será inútil, sin sentido. Eso simplemente demostrará que no lo entiendes. Cuando vienen a verme personas de la más alta calidad, no me levanto de mi asiento. Cuando son de calidad media, lo hago. Pero cuando son de menor calidad, salgo por la puerta para recibirlos. Los caminos de los maestros son extraños. Y estar con un maestro es estar con un misterio. Un maestro es un misterio. Vive en la tierra y, sin embargo, no es parte de la tierra. Está en el cuerpo y no es el cuerpo. Usa la mente y no es la mente. Está en el tiempo pero pertenece al más allá, a la eternidad. Él está tan vivo como tú, pero de una manera totalmente diferente porque sabe que no hay nacimiento ni muerte. Ha ido más allá del nacimiento y la muerte. Conoce la vida eterna. Desde fuera es como tú, hambriento come, sediento bebe, cansado duerme, igual que tú. Pero en su núcleo más íntimo es totalmente diferente porque está en un mundo totalmente diferente, en un espacio totalmente diferente. Y para comprender su mundo interior tendrás que crecer en tu propia interioridad. Esa es la única manera. Puedes entender solo hasta cierto punto. Si te adentras en ti mismo comprenderás al maestro de una manera profunda. Cuanto más te adentres, más profundamente comprenderás al maestro.
Para comprender al maestro tendrás que profundizar más en ti mismo. Cuando hayas alcanzado el núcleo más íntimo de tu ser, conocerás al maestro en su absoluta perfección. De lo contrario, lo malinterpretará. Ahora, incluso los monjes asistentes no podían entender. Chao Chou dijo, no lo entiendes. Es muy simple. Cuando vienen a verme personas de la más alta calidad, no me levanto de mi asiento, de esa manera les muestro mi respeto. Les digo, he visto que han conocido algo de la no mente, que su ego ya no es un fenómeno sólido. Ya no es sustancial, que no anheles respeto. Por eso no les estoy mostrando el respeto formal. Sé que ha sido más allá de la forma y más allá de lo formal. Vivimos en la forma y en lo formal. Cambiamos todo en una formalidad. El amor se convierte en matrimonio. Cristo se convierte en la iglesia. Buda se reduce a estatuas de piedra. Las grandes verdades se convierten en escrituras ordinarias para ser adoradas. Somos realmente muy hábiles para reducir cada cosa superior a la más baja posible. Traemos todo a nuestro nivel. En lugar de ir al nivel de los Budas, de los maestros, traemos a los maestros, una vez que han dejado el mundo. Por supuesto, cuando están vivos no puedes llevarlos a tu nivel. Viven sin ningún compromiso. Tienes que rendirte a ellos. Pero una vez que se han ido, es muy fácil. Puedes hacer sus estatuas y templos, y puedes adorar y todo se vuelve formal. Religión dominical. Cómoda, conveniente, pero sin sentido. Un ángel del infierno le comentó a otro, ya no te veo en los golpes de pandillas. ¿Qué pasó? Me casé, dijo su amigo. No jodas, hombre, dijo el primer ciclador, es la cola legal mejor que la normal. Ni siquiera es tan bueno, dijo el nuevo novio, pero no tienes que hacer cola para ello. Es cómodo, es conveniente, la cola legal. Y el hombre está más interesado en la comodidad que en la verdad, más interesado en la comodidad que en la verdad, más interesado en la seguridad que en la transformación. Si ese también es su estado, me extrañará porque mi interés no es la seguridad. Te forzaré cada vez más a la inseguridad. Mi interés no es la conveniencia. Los forzaré cada vez más a rebelarse. Mi interés es solo uno, la verdad, porque es la verdad la que libera. Todo lo demás se convierte en esclavitud. El hombre de más alta calidad se convierte inmediatamente en devoto. El hombre de calidad media se convierte inmediatamente en discípulo. El hombre de menor calidad permanece durante años, de por vida, solo un estudiante. Mírate a ti mismo, ¿dónde estás? No seas solo un estudiante aquí. Esta no es una escuela. De hecho, todo el proceso es de desescolarización. No te estoy enseñando nada. Estoy aquí para ayudarte a transformarte. No les estoy dando un dogma o un credo o una religión. No me interesan todas estas cosas. Simplemente quiero darte lo que ya tienes. Solo hay que provocarlo. Tienes que estar en sintonía conmigo, en profundo acuerdo, uno conmigo. Solo entonces te beneficiarás. Una gran bendición puede ser tuya, grandes bendiciones pueden ser tuyas. Pero tendrán que salir de sus pequeñas prisiones, de sus pequeñas mentes, de sus pequeños egos. Y obtendrás solo lo que te mereces, de lo que eres digno. Puedo seguir arrojándote diamantes, pero si no entiendes qué es un diamante, seguirás recogiendo piedras de colores. Y la gente está realmente tan dormida que no saben lo que están haciendo y piden cosas incorrectas. Piden respeto, piden algo de alimento para sus egos. Mucha gente me escribe cartas, los recién llegados, diciendo, ¿por qué en tu ashram no se muestra un poco más de amor a los recién llegados? ¿Por qué todo el mundo parece un poco distante, un poco frío? ¿Por qué la gente no parece interesada en los recién llegados? Venimos aquí para encontrar el amor, la calidez. De hecho, detrás de estas palabras, amor, calidez, etc., todo lo que anhelan es algún tipo de respeto, algún tipo de alimento para el ego. Es por eso que la gente se verá genial, la gente se verá distante. No estamos interesados en ayudar a sus egos porque no queremos crear infiernos más grandes para ustedes. Ya estás sufriendo. Has sufrido bastante. Queremos sacarte de tu ego. Solo una pequeña cosa puede doler, solo una pequeña cosa. Y hemos manejado las cosas de tal manera que hay muchas cosas que seguramente lastimarán sus egos.
A menos que esté listo para soltarlo, tarde o temprano escapará de este lugar. Solo aquellos que estén dispuestos a dejar sus egos pasarán a formar parte de esta comuna. Y esta comuna está sucediendo después de muchos siglos. Ha habido maestros con algunos discípulos. Mi esfuerzo es traer una revolución tal que toda la conciencia de la humanidad se vea afectada por ella. La iluminación individual simplemente no es suficiente. Tenemos que iniciar un proceso de iluminación en el que miles de personas se iluminan casi simultáneamente, para que toda la conciencia de la humanidad pueda elevarse a un nivel superior, porque esa es la única esperanza de salvarla. De lo contrario, estos 20 años van a ser fatales. O lograremos transformar toda la conciencia de la humanidad y llevarla a un nivel superior, al menos al segundo nivel, una mente meditativa, para millones de personas, y para miles de personas al primer grado, la no mente. Si podemos hacerlo, esa es la única forma posible de salvar a la humanidad. De lo contrario, tanto poder ha llegado a manos de políticos tontos que en cualquier momento puede comenzar la Tercera Guerra Mundial y eso destruirá a toda la humanidad. Y todo el trabajo de todas las edades, de todos los Budas, será simplemente destruido. Krishna, Jesús, Lao Tse, Buda, Pitágoras, Sócrates. Estas personas han trabajado duro para crear este jardín. Y ahora nos estamos preparando para quemarlo totalmente. Antes de que sea demasiado tarde, despierta. Al menos pasa al segundo estado mental, mente meditativa. Entonces el primero se volverá fácil. Estando conmigo, no seas del tercero, porque eso no es realmente estar conmigo. Solo el segundo está un poquito conmigo y va camino de estar totalmente conmigo. Pero recuerde, el objetivo es ser de los primeros. La no mente es la meta. De la mente a la no mente es la revolución de Sanyas. Suficiente por hoy.